que fue elegido Barack Obama como presidente de Estados Unidos, cambió la historia moderna de México. No por la elección de Obama, sino porque ese mismo día, esa misma noche, en Reforma, caía un avión en donde iba el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho. ¿Qué pasó en ese avionazo? Hay una versión oficial, hay muchos rumores alrededor, y la historia que vamos a contar también tiene que ver con un concierto en el Auditorio Nacional. Vamos a contar la historia de lo que sucedió aquel día 4 de noviembre de 2008, cuando Juan Camilo Mourinho y más personas del gobierno federal murieron en un avionazo en Reforma. Esto es parte de Veredicto Público.